Bueno, pues comenzamos ya este taller de Enneagrama, de Niño Interior, con Alberto Lozano. Bienvenidos, bienvenidas a todas las que estáis aquí en esta sesión en directo del Zoom. Ahora mismo estamos saliendo los primeros minutos, vamos a salir en directo también en los canales de YouTube y Facebook de la Caja de Pandora. Son los primeros 10-15 minutos. Así que si estáis viendo este vídeo por alguna de esas plataformas, tenéis que saber que vamos a cortar la emisión pasados estos primeros minutos y continuaremos solo con las personas que se han inscrito. Estáis a tiempo de inscribiros todavía. Y bueno, si veis este vídeo más tarde, también podéis verlo grabado porque se va a quedar grabado y los ejercicios se pueden hacer también grabados, funciona perfectamente grabado. Y para las personas que estáis aquí en el directo, pues también sabed que cuando termine esta sesión en directo tendréis el vídeo a disposición al cabo de unas horas que se procese. Estará en la sección de mis vídeos de la web de aulaspandora.com, donde habéis realizado la compra. Solo tenéis que iniciar la sesión y ahí lo tendréis disponible para verlo las veces que queráis. Y también ahí tenéis disponibles los PDFs que os hemos enviado también al email, pero si no los habéis recibido o si os traspapelan, los tenéis ahí también. Donde está el vídeo grabado, arriba tenéis descargas adjuntas y tenéis los dos PDFs con el manual del taller y el test que se ha enviado. Esperemos que la gran mayoría de vosotros tengáis los deberes hechos. Así que bueno, ya damos paso a Alberto. Hola, ¿qué tal? Adelante. Gracias, Iván. Buenas tardes. Hola, chicas. Un saludo desde Barcelona a todas las que estáis ahí. Digo todas porque solo Iván y yo somos de género masculino, o sea que hay mayoría absoluta, ¿vale? Sobre todo estoy muy agradecido de que os hayáis inscrito a este curso de Aulas Pandora. De acuerdo, ya muchos nos conocemos, veo muchas caras conocidas. Rosa, Raquel, felicidades, que hoy es tu cumple, además, ¿eh? Le han hecho el gran regalo de ofrecerle este curso su pareja. Magali también, compañera, en fin, muchísima. Bueno, tenemos como 17 personas que están en directo con nosotros. Un saludo a todas las que me conocéis, las que no. Ahora me presentaré, a continuación me presentaré un poco, haré una ligera introducción de quién soy, más que nada para esas personas que es la primera vez que contactáis conmigo, no me habéis visto quizá en la Caja de Pandora, en algunos vídeos de YouTube o en consulta, ¿vale? Yo soy Alberto Lozano, soy Master Trainer en PNL y hace bastantes años que trabajo con un método propio basado en la desprogramación genético-emocional, que es la liberación genética. En el que, bueno, tratamos no yo solo, sino también la persona que se está consultando, está haciendo un buceo, está haciendo una exploración a través de su transgeneracional, de su propia gestación, de su niñez, ¿no? Y lo que vamos a ver aquí hoy tiene mucho que ver con todo esto también. O sea, ya sabemos que todo está interconectado, no hay nada que no esté por alguna razón en concreto, y todo lo que está grabado en nosotros, en nuestro inconsciente, en nuestro subconsciente, en nuestro aura, en nuestro campo mórfico, como el queríamos llamar, tiene que ver con nuestra historia personal, la historia personal de nuestros padres y las memorias de otras vidas. Y veremos a lo largo de este taller cómo esto va saliendo a flote, ¿de acuerdo? Entonces, primero haremos una introducción, explico un momento cómo va a ir la tarde. Vamos a hacer una ligera introducción de lo que es el Enneagrama, aunque algunas ya lo conocéis de cursos o de haber leído o haber hecho algún seminario. Voy a hacer una ligera introducción bajo mi óptica, mi punto de vista, de lo que es el Enneagrama de la personalidad, ¿de acuerdo? Luego explicaré también qué son las heridas infantiles, las heridas emocionales de la infancia, qué significado tienen, cómo se originan y cuál es el objetivo, el sentido que tienen en nosotros. Y después haré un desarrollo bastante, bastante exhaustivo de cómo se genera el eneatipo, ¿de acuerdo? Cómo se crea el eneatipo uno por uno, los 9 eneatipos distintos, ¿vale? Eso no es una explicación que sea muy asequible, hay muy poca gente que lo explique de una manera detallada. Os voy a explicar hoy a qué se debe, porque a medida que yo voy exponiendo el origen del eneatipo, va resonando en vosotras pues historias
vuestras memorias, impactos de vuestra infancia, recuerdos, ya sean positivos, ya sean negativos, y van saliendo a flote y me iréis diciendo, ¡ay, ese es el mío! ¡Ay, yo tengo también ese! ¿No? Yo tengo tres, yo tengo cuatro, ¿vale? Es normal, ya digo que no es muy habitual porque mi manera de exponerlo es muy particular, muy peculiar, digamos, lo explico a raíz de la pauta infantil y de lo que traemos también heredado de los antepasados, y es muy curioso como luego todo va tomando sentido, los perfiles van cogiendo cuerpo y dices, ostras, ahora me explico por qué mi pareja me dice estas cosas y a veces me suena chino, ¿eh? ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a ir viendo, pareja y compañeros de trabajo, gente de nuestro entorno, a la que no comprendemos o no nos comprenden. Cuando nos ponemos las gafas tridimensionales del Eneagrama, empezamos a darnos cuenta de que hay muchísimas realidades, muchos mapas, ¿eh? Y todos juntos hacen esta gran herramienta dinámica que es el Eneagrama. Luego haremos un trabajo también con lo que nos haya salido del test, ¿vale? Si os habéis hecho el test, genial, ¿vale? Quien no haya hecho el cuestionario, tampoco pasa absolutamente nada, porque el programa, como decía Iván, va a quedar grabado, queda registrado, o sea que lo que vamos a ir hablando también va a ir encajando con lo que os ha salido en el cuestionario. El cuestionario es muy largo, es una batería de preguntas que estaba creada por mí a nivel psicológico, con preguntas trampa, así con un poco de picardía, porque hay algunas que suenan contradictorias y es precisamente por eso. No siempre digo que hay que ser sincero con uno mismo, no es igual decir que yo soy valiente a serlo, o a que yo creo que soy valiente, o a que yo creo que los demás piensan que soy valiente, ¿de acuerdo? Hay muchas facetas de uno mismo. Está el yo como soy, el yo ideal y el yo idea, o sea, y podríamos sacar más, pero no os quiero ahora tampoco complicar un poco la vida, ¿vale? Ya iremos contactando con esto, ¿de acuerdo? Entonces, el cuestionario es una orientación, no es que sea definitivo, porque el Eneagrama es una herramienta infinita. Una vez que empezamos a trabajar con ella, podemos seguir y profundizar, y vamos rascando y vamos sacando cada vez más información de nosotros y de la gente de alrededor, pero sí que nos ayuda a más o menos a ubicar dónde está nuestro ego con esta serie de preguntas, más los refuerzos que hay al final. Veremos lo que os ha salido, iremos contrastando con lo que hemos visto durante el taller, ¿vale? Para luego hacer unas herramientas de sanación, es decir, de desprogramación de las heridas infantiles, porque el ego, evidentemente, en una tarde de 4 horas no lo podemos desprogramar, que más quisiera, ¿no? Lo que sí que podemos hacer es ir a la herida, ¿de acuerdo? Ir al impacto de la infancia y revertirlo, ¿vale? A partir de aquí también notamos cambios en la personalidad, en el comportamiento, en lo que es el personaje, lo que vamos a ir viendo, lo que es nuestra máscara, que se ha creado por algún motivo o por algunos motivos, no solo hay uno, ¿de acuerdo? Porque ya iréis viendo que van apareciendo varias causas de nuestro desarrollo, ¿de acuerdo? Entonces, haremos una pausa sobre las 8 aproximadamente, porque son muchas horas. Haremos una pequeña pausa para hacer, bueno, para recargar las pilas y para ir al baño, etcétera, etcétera. Si queréis hacer alguna pregunta, podéis levantar la mano, ¿vale? Yo soy partidario de hacer las preguntas en el turno de preguntas, porque así no nos encallamos, avanzamos en el temario y tampoco perjudicamos a otras personas que quizás están con el hilo y se lo cortamos, ¿no? Entonces, habrá un turno de preguntas. Al final, todo lo que queráis lo resolveremos aquí, ¿sí? Aunque si hay alguien que se queda, que me pierdo, que no llego, entonces me levantáis la mano y retrocedo, ¿vale? Y repaso lo que falte, lo que se haya quedado sin coger, ¿de acuerdo? Entonces, primero vamos a empezar con una ligera introducción del Eneagrama, su historia, sus fundamentos. Vamos a compartir la pantalla. Hay personas que no veo, ¿vale? Si queréis decirme por el chat,
¿Qué nociones tenéis del anagrama? Hay personas que dirán, lo conozco, ¿vale? No lo conozco, si me lo queréis decir por el chat o por la cámara, los que estéis en cámara. Si, Raquel, yo sé que has estudiaste conmigo la primera vez, ¿no? Cuando lo explicaba en el curso de programación, también habían unas ligeras nociones. Vale, Magali también lo conoce. Muy bien. Vale, hemos oído hablar de él. Vale. Bueno. Del eneagrama, como veis aquí, ¿vale? Es este diagrama, lo veremos cómo se va formando, veremos por qué tiene esta forma, esta es la manera gráfica de representarlo. Vale. Aquí os escribo las bibliografías que recomiendo para seguir profundizando en el eneagrama, para las personas que queráis ir más allá, conocerlo más a fondo y trabajaros más la personalidad. Estos son los libros que yo recomiendo, el de Helen Palmer, del eneagrama. El de Claudio Naranjo, de Carácter y Neurosis, y el de Don Risso y Hudson, que es La sabiduría del eneagrama. ¿De acuerdo? Los tres son diferentes y con los tres se puede coger una profundidad bastante, bastante amplia de la materia. Claudio Naranjo quizá es el más recomendado a nivel psicológico. Palmer es un poco más, no espiritual, pero sí que es un poquito más emocional, digamos. Y Risso Hudson ayuda mucho al conocimiento de todos los temas que tienen que ver con la parte del ego, de la sombra, las alas, que las explicaré durante esta tarde también, etcétera, etcétera. ¿Vale? Estos tres libros que yo recomiendo. Es esta figura geométrica que representa 9 tipos de personalidad y sus complejas interrelaciones. Es la descripción psicológica moderna basada en una sabiduría espiritual de muchas tradiciones antiguas y diferentes. Está compuesto por las dos palabras griegas, enea, que significa 9, y gramma, que significa puntas, puntos, ¿de acuerdo? Que son estos 9 vértices que tenemos aquí en el círculo alrededor. El eneagrama moderno de los tipos de personalidad es la síntesis de muchas y diferentes tradiciones espirituales y religiosas. Aunque no se conoce muy bien de dónde es su origen, se cree que nace de la civilización sumeria, porque sí que se han encontrado vestigios, se han encontrado algunas inscripciones en terracota del símbolo y de la numerología que se utiliza, ¿de acuerdo? Y eso se ha ido pasando de forma oral a través de la filosofía sufí. Los sufíes sí que lo transmiten en sus enseñanzas de manera oral. No se ha plasmado por escrito hasta hace relativamente poco, ¿de acuerdo? Fijaos que dice aquí que el origen más o menos data de hace unos 2000 años, y no se empezó a conocer en Europa hasta principios del siglo XX. Gurdjieff, aquí George Ivanov Gurdjieff, que fue un señor, un maestro o un brujo, algunas personas le llamaban brujo, porque fue el primero que trajo a Europa muchas de las disciplinas esotéricas orientales, estuvo por China y estuvo por la India, y abrió en París una escuela de magia. Y empezó, y ahí él introdujo cosas interesantes como la astrología, cosas que tenían que ver con la numerología, introdujo el eneagrama como un desarrollo espiritual, ¿de acuerdo? Para él eran 9 estadios o 9 fases por las que pasa el ser humano desde que estamos dormidos hasta que despertamos por completo. Supongo que esto os sonará, que ahora está bastante de moda este planteamiento. Es decir, empezamos dormidos y vamos atravesando por varias etapas que tienen que ver con los pecados capitales,
con las pasiones del ser humano, con las necesidades del ego, y vamos atravesando como unos escalones del 1 al 9 hasta que llegamos a la iluminación o al despertar completo. Hay personas que lo consiguen, otros no lo consiguen.